Bueno, son muchos los temas, evidentemente, que hay para compartir y conversar con Fernando Valls. El tema de la vieja terminal General Artigas, la terminal de la estación de AFE, allí en esa zona de La Aguada. ¿Qué va a pasar con el futuro del transporte de cargas? ¿Qué está pasando con la operadora? ¿Qué está pasando con el transporte de pasajeros? ¿Existe el transporte de pasajeros todavía? ¿Cuál es el futuro? Bueno, son muchos los temas, como decíamos. Lo primero es darle los buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Arriba Gente. Gracias a ustedes. Buenos días. Bueno, Fernando, quiero empezar por el tema del edificio. ¿Cuál es la situación hoy del edificio de la ex Estación General Artigas? Un edificio emblemático, sin dudas. Sí, sí. Es un edificio maravilloso. Está en una serie de litigios y juicios sin concluir, en los cuales el Estado ha tenido fallos bastante favorables en los últimos tiempos. Nosotros, como ente, una vez que termine esta serie de juicios, se sabrá si queda en manos del privado que supuestamente había iniciado la compra de la estación o queda en manos del Estado nuevamente. Ahí es cuando el Estado va a tener que tomar la decisión de qué hacer con la antigua estación Terminal Artigas. Nosotros, como ferrocarrileros, como ferroviarios, ya estamos trabajando en la propuesta que se debe realizar para ese lugar. Nosotros estamos convencidos de que Uruguay, en ese lugar, tiene petróleo. Básicamente tiene las vías del país desembocando frente al puerto, con la capacidad de cruzar la calle y tener toda la producción arriba de los barcos en el instante. Es un lugar estratégico. Es estratégico. Absolutamente estratégico. Esa es la milla de oro para el Uruguay. Uruguay no puede perderse esa playa de maniobra ferroviaria. Ahí Uruguay va a poder sacar la producción, Uruguay va a poder llevar los trenes de pasajeros y, sin ningún lugar a dudas, volver a sobrepasar el millón de pasajeros anuales como tenía cuando se trasladaban desde ahí los pasajeros. Y después realizar una cantidad de emprendimientos, porque sin duda el ferrocarril de hoy no es el ferrocarril de aquella época. Ese monstruo gigante con ese tamaño, esa cantidad de operarios. Entonces, estamos convencidos de que el Estado tiene que tener la inteligencia para poder articular entre diferentes actores, tanto públicos como privados, el qué hacer con toda esa zona, desde un shopping o los emprendimientos que se necesiten, hasta ser un nodo ferroviario donde articulen los ómnibus, donde articulen los pasajeros, donde articulen la carga con el puerto de Montevideo. Entonces, ese proyecto... ¿Y hay lugar para todo en ese lugar? Hay lugar de sobra, hay lugar de sobra. Ahí pueden estar las operadoras privadas que ya están pensando en instalarse en el Uruguay. Pueden estar las operadoras que ya están funcionando en Uruguay. Ahí podemos tener nuestra torre de control satelital de uso de vías que estamos instalando en este momento en la nueva terminal. Desde ahí nosotros podemos tener el eje donde va a girar el transporte de cargas y de pasajeros, además de cambiarle la cara al turismo, ¿no? Estamos hablando de que Uruguay duplicó la cantidad de turistas en 12 años, que tenemos uno de los 10 mejores aeropuertos del mundo, y la gente pasa por ahí y te dan ganas de llorar, porque como país no podemos estar dando esa imagen. Entonces, estamos convencidos que ese proceso hay que acelerarlo y que se pueden hacer muy buenas cosas. Ahora, cuando uno ve esa enorme playa de maniobras, que lógicamente responde a aquel país que, como vos decías, desembocaba allí, llegaba la carga y llegaban también los pasajeros a Montevideo a través de esa puerta de ingreso a la ciudad. Y pocos metros más adelante, el espacio que ocupa la Torre de Antel, que le dejó un pequeño flanco a las vías que llegan a la nueva terminal, que no se comparan con la multiplicidad de carriles y de vías que existían antes, dice... Pero ¿y cómo se podría revitalizar eso cuando hay construcciones que interrumpen lo que era el pasaje del tren antiguamente por esa zona cuando venían trenes de todo el país con gente y con carga? Nosotros, a nivel logístico, tenemos una playa de maniobras que es la más grande del país, a un kilómetro ahí, que es en Carnelli, ¿no? En Bellavista. En Bellavista. Claro. Las maniobras que haya que hacerlas se realizan ahí sin ningún problema. Incluso ahora estamos instalando los talleres de AFE en Bellavista, para poder tener centralizada toda la operativa y no tener esa empresa disgregada por todo el país o por todos los barrios de Montevideo, uh-huh, con pasajeros en la nueva terminal y los talleres en Peñarol. Estamos buscando crear una empresa chica, ágil, donde trabaje con cercanías y donde sea realmente operativa. La necesidad de hacer las maniobras ahí y de llevar los trenes al puerto... se hace con las dos vías que hay operativas sin ningún problema, más la cantidad de vías que tenemos de maniobra dentro de la estación central.
Si hay que realizar alguna vía más, eso es lo de menos. Nosotros es la especialidad que tenemos, además. Entonces, el tema es el espacio en esa zona de la ciudad. Sí, esa es la milla de oro para el Uruguay. Nosotros nos encargamos de la operativa, la hacemos en Carnal y las maniobras y la descarga la hacemos ahí. Hay una empresa llamada Urinel que trae soja, sí, granos, claro, y lo pasa por el famoso tubo que se ve que va hacia los puertos. Sí. El mismo proyecto existe para poder pasar el grano hacia el puerto a través de los accesos que pasan por ahí. Y el tema de la nueva planta de UPM. Sí. ¿De qué manera puede impactar justamente en AFE? Porque el presidente Vázquez, de hecho, ha hecho algún adelanto de que la producción puede perfectamente salir por el puerto de Montevideo. Pero para salir por el puerto de Montevideo, podrá venir en camiones, pero necesariamente va a tener que venir en convoy. Tiene que venir en ferrocarril. El tema... ¿Ustedes están participando en estas reuniones, sí, de alto nivel? Sí. UPM es un tema en sí mismo, y si uno consigue sintetizar cómo se ha desarrollado el fenómeno, la nueva planta UPM en Uruguay, es cuando uno empieza a ver cómo estaba el ferrocarril, cómo está el ferrocarril y qué ha hecho este gobierno para que el ferrocarril vuelva a ser protagonista nuevamente de la historia. Esta es la segunda gran oportunidad que le da el país al ferrocarril. Nosotros la vamos a aprovechar, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para que el ferrocarril vuelva a ser un actor en la producción del Uruguay. Pero ahí uno se da cuenta que uno de los grandes logros que ha tenido el gobierno ha sido el cambio de la matriz de relacionamiento del modo ferroviario. Hoy en día los actores del ferrocarril no se relacionan como hace 20 años. Hoy en día, por ley, se abrieron las puertas para que las empresas privadas puedan invertir en material rodante de la misma manera que hacen las empresas transportadoras por carretera. Entonces, nosotros, AFE, hoy en día somos una empresa de infraestructura ferroviaria. Nosotros administramos y controlamos toda la carga que va a través de las vías del país y se autoriza a las empresas a que puedan traer sus máquinas y hacer las operaciones. Claro, que el privado gestione su carga, digamos. Exactamente. Básicamente es eso. O sea, yo tengo una empresa, entonces hablo con AFE, no con AFE directamente, con los organismos pertinentes o las entidades que se han creado a tales efectos, y le digo, quiero transportar anualmente desde acá hasta acá, y lo que hago es gestionar mi propia carga. Exactamente, y pagar un canon al Estado. Bueno, ¿cuántas empresas hacen eso hoy? Hoy en día hay una de pasajeros, dos de pasajeros, digamos, una turística y una de transporte de pasajeros común, que somos nosotros, y hay una empresa más de transporte de carga, que es SELF, que en realidad es una empresa de AFE, es una empresa privada con el 51% de las acciones nuestra, ¿no? De la empresa de Estado. Nosotros, si esa ley no existiera, UPM no vendría directamente a traer la celulosa al puerto por ferrocarril, porque ellos van a traer su empresa de ferrocarriles para sacarlo por un tema de operativa y de control de ellos mismos. Nosotros, o sea, UPM va a tener sus propias máquinas, sí, ferroviarias y sus propios, sí, vagones para traer la carga. Sí. Y también desde el centro del país acá. Claro, exactamente. Si no estuviera este nuevo relacionamiento funcionando, es impensable que UPM pudiera venir a trasladar 14 trenes diarios de celulosa, ¿no? Es impensable. Nosotros, además, otra de las grandes cosas que ha hecho este gobierno es la instalación del control satelital del uso de vías. Antiguamente, los trenes, cuando salió un tren de una estación, hasta que no llegaba a la próxima estación, no se liberaba esa vía, porque no sabía si realmente había llegado y si había llegado completo, o había quedado un vagón por el camino. Cuando llegaba a la estación, se largaba el otro tren. Ustedes imagínense, con ese sistema del siglo pasado, ¿cuántas empresas pueden tener una inversión en material rodante, en trenes, sabiendo que lo pueden usar para tirar otro tren, tienen que esperar a que llegue al destino el que habían lanzado? Con el nuevo control satelital que estamos haciendo de uso de vías, que ya los estoy invitando, están en la nueva terminal, entras ahí, parece el ferrocarril del primer mundo, es hermoso, un día dense una vuelta, vamos a poder controlar el espacio de tiempo entre trenes y la cantidad de convoy que queremos ir largando. Entonces, logísticamente, la mejora es sustancial y a los inversores les cambia la inversión. Cuando UPM decide dónde venir, ellos hacen un estudio a nivel mundial. La final del mundo de la celulosa, por decirlo de alguna manera, era entre Australia, Sudáfrica y Uruguay. Ellos tuvieron reuniones con nosotros ya desde hace años, cuando estaban haciendo este estudio. Era vital para ellos tener la certeza de que iban a poder sacar la celulosa por ferrocarril para decidirse por Uruguay. Si no, se iban para Australia o para Sudáfrica.
vieron lo que está haciendo el gobierno, vieron la nueva ley, cómo está funcionando, y vieron que estamos instalando el control satelital del uso de vías. Eso fue lo que los llevó a terminar de decidirse por Uruguay. ¿Y los ramales ya están, los ramales pensando en el camino que harán los 14 trenes convoy de UPM diarios que usted acaba de decir, ya están realizados? ¿Hay que hacer obra? Hay que hacer obra. Hay que hacer obra para una vía primer mundo clase A. La demanda que ellos tienen es muy alta, entonces estamos incluso con... Porque estoy pensando en una vía desde el Río Negro hasta Montevideo, sí, que soporte 14 trenes por día, con carga. Con carga. ¿Hay hoy en Uruguay vías con esas características? No hay ni se han hecho nunca. Van a ser las primeras. Estamos trabajando con ingenieros extranjeros para coordinar, hacer esas vías, ¿no? Me quedó un detalle pendiente cuando hablamos de que, digamos, las máquinas, digamos, van a ser privadas, van a ser de la empresa que desarrolla el negocio. Si así lo quiere la empresa, sí. Si así lo quiere. ¿Qué va a pasar con el personal? Va a ser de la empresa. También va a ser de la empresa, o sea... Sí. Eso es un punto que tienen de discrepancia fuerte con la Unión Ferroviaria, ¿no? Uh-huh. Este es un tema que ha generado muchísimo choque y muchas críticas de la propia Unión Ferroviaria. Sí, sí. No hay nada que le tenga más miedo al ser humano que a los cambios. Indudablemente el ferrocarril como estaba ya no podía seguir. Hubo que tomar decisiones, el gobierno tomó decisiones y las está llevando adelante. Y arriba de la mesa está la llegada de UPM, arriba de la mesa está el nuevo sistema de control satelital. Es decir, hay una cantidad de avances que hay que hacerlo, respetando a los trabajadores, respetando sus derechos. Yo estoy convencido de que esto va a redundar en que el oficio ferroviario va a volver a resurgir en el país. Hoy hay 50, 100 maquinistas. Se van a necesitar 500 maquinistas. El oficio ferroviario se va a revalorizar. Va a haber mejores salariales para todos los trabajadores. Nosotros tenemos que pensar con las luces largas. ¿Y hay gente capacitada, tanta gente capacitada para trabajar en trenes luego de tantos años de deterioro y de mengua, digamos, o de baja, quiero decir, en la cantidad de gente empleada, sí, en ese rubro? Ese es uno de los desafíos que tenemos como empresa. Nosotros no solamente somos los administradores de la infraestructura ferroviaria, sino que tenemos que fomentar el uso del ferrocarril en el Uruguay. Entonces estamos articulando con universidades privadas, extranjeras, con INEFOP, la capacitación para volver a formar la materia ferroviaria. Hemos tenido charlas con universidades argentinas. Nosotros tenemos gente muy valiosa en el ente que te conocen, es decir, son personas que saben manejar las vías del tren de un país y hacer correr 550 trenes mensuales, como estamos haciendo en este momento, casi con papeles. Nosotros estamos instalando la tecnología para que puedan duplicar, triplicar esa cantidad con seguridad, y aparte los estamos capacitando. Desde hace meses venimos en el proceso de capacitación tecnológica para el sistema de control satelital de vías. Eso no solamente nos va a llevar a poder controlarlo satelitalmente, sino que se cambian las relaciones de, digamos, de quién autoriza los usos de vías. Antes era un estacionero que no va a existir más, porque ahora la estación no va a tener... Claro. Entonces no va antes, a haber... antes venía el maquinista con el aro y... ¿no? Exactamente. La época de que el maquinista pasaba en esas viejas diésel francesas y dejaba el aro, sí, ¿no? Exactamente. Y ahí tenía vía libre. Lo seguimos haciendo así. Vamos a tener unos meses de doble sistema, pero ahora el control va a estar en el centro, el control operativo, que va a tener una gran interrelación con el maquinista. El ferrocarril está cambiando. Nosotros decimos, AFE está cambiando, tenemos el hashtag y lo manejamos mucho en redes sociales, pero la realidad es esa, que el ferrocarril está cambiando y la llegada de UPM es la muestra de eso. La vía de ingreso, digamos, a Montevideo, de los convoy, como se dice ahora, ¿es negociable el lugar por el cual llegue esa vía? Sí. Porque ha despertado cuestionamientos. Sí, ha despertado cuestionamientos. El gobierno, la empresa, tiene sus ingenieros trabajando. La Intendencia de Montevideo, la de Canelones, tienen otras ideas, otros proyectos que se están contemplando y se están discutiendo también. Incluso hay comisiones de trabajo donde todos están participando. Tenemos que, de la misma manera que el tren vuelve a circular, tenemos que tener nuestra cabeza preparada para que el tren vuelva a circular. Nosotros hoy en día, por ejemplo, el 18 de julio pasan miles y miles de ómnibus, de autos, se pone la luz roja, la gente para y espera que pase. Si acá cruzan 18 trenes por día por la zona metropolitana y la gente se tira
cuando las barreras bajan. No, no, bueno, sí. Es una locura, no tenemos esa mentalidad preparada. Yo hice circular un video filmado con un teléfono celular hace unos días de un ómnibus de Kutza pasando... Sí. Un ómnibus de Kutza pasando con las barreras bajas, ¿no? Haciendo zigzag. Digo, estamos todos locos. Sí, se ocasionan muertes, que es terrible. Se ocasionan daños en la infraestructura. Hace poco tuvimos en los accesos un auto que se tiró, el tren lo arrastró, nos rompió un cambio que vale $60,000. Es una pérdida para el país en todo sentido. Tenemos que volver a tener la cultura y perder ese miedo que el tren no va a andar por la ciudad atropellando a todo el mundo que se le cruce. Las barreras van a bajar como cuando se ponen las luces rojas en 18 de julio. Cuando se levante, la gente sigue. ¿Por dónde entraría Montevideo? Eso está trabajando toda la comisión todavía. Eso está todo en la comisión. Todavía no me quiero adelantar a decirlo. ¿Y es negociable el puerto de Montevideo como lugar de llegada? Digo, porque hubo gente que sugirió puerto ubicado al oeste como lugar ideal. Y por el momento está complicado el puerto ubicado al oeste, ¿no? El puerto de Montevideo, ajá, es el que tiene más fuerza y viene bastante avanzado. Históricamente, el desarrollo de las carreteras en el país acompañaron la estructura de vías que tenían. El desarrollo vial de Uruguay acompañó la estructura de vías que ya venía de la época de los ingleses, ¿no? De pronto se puede pensar en que el acompañamiento, sí, por los accesos, sí, puede llegar a ser... Sí, las vías deben tener menos curvas que las carreteras. Menos curvas, claro. El punto débil de la vía es la curva. Nosotros... Está bien. Es el lugar de descarrilamiento. Sí. Las vías incluso de los ingleses, cuando los ingleses hicieron las vías en Uruguay, hicieron unas vías pensadas para 30 años, con unos trenes con el peso de aquella época y con las toneladas que trasladaban en aquella época, para terminar la concesión y irse y dejárselas al país. Es decir, la inversión que realizaron, hoy en día tenemos esa cantidad de vías con una cantidad de curvas para velocidades mucho más bajas que no se están adaptando realmente a lo que nosotros queremos. Nosotros hace año y medio empezamos la reconstrucción de los ramales principales del país. Sí. Empezamos a trabajar desde el norte, desde Rivera a Tacuarembó, a Paso de los Toros ya está terminado. La siguiente etapa es Paso de los Toros, Montevideo. Y lo que hay que hacer es Paso de los Toros, Montevideo, eso es vital. Que ahora estamos orejeando la llegada con la llegada de UPM. Y no, pero la pregunta es, sí, ¿van a utilizar ese ramal existente o va a ser un ramal nuevo? Va a ser un parte de cada cosa. Va a ser parte de parte nueva. Sí, se va a combinar, sí. Parte, incluso va a haber partes de doble vía. Va a haber que hacer parte, ajá, de doble vía. Sí, sí. Y bueno, estamos trabajando en la línea de salto. Ya se empezaron a armar los campamentos para hacer salto piedra sola y tener la interconexión con Argentina en buenas condiciones también. De esa manera tendríamos, digamos, el triángulo principal de las vías en buenas condiciones. Y pensando, pensando un poco en la situación de lo que está planteando, la conexión este centro del país donde se instalaría esta nueva planta de UPM y la existente en Fray Bentos no sería necesaria porque se utilizaría en ese caso barcazas vía Río Negro, ¿o no? Nosotros estamos... O también podría ser un ramal nuevo que se piense para allí. Sí, nosotros estamos, a través del modelo PPP, con una vía hasta Fray Bentos. Ajá, hasta Fray Bentos. Sí, todavía el proceso está recorriendo las primeras etapas. Es lento. Es lento, pero apostamos a poder darle ese servicio también a través de vía férrea. Ese desarrollo de infraestructuras, aunque estén asociadas a un emprendimiento productivo, ¿puede ser un pie para que haya negocios asociados al traslado de pasajeros a futuro, aprovechando esas vías nuevas de primera generación? Sí. El traslado de pasajeros está muy relacionado con la velocidad de desplazamiento. Antiguamente las velocidades de desplazamiento eran menores, entonces la misma vía de carga servía para llevar pasajeros. Aquellos cuentos de los largos viajes a lugares muy remotos del interior. Hoy en día te querés tomar el ómnibus, bajarte en Artigas y no podés demorar dos días. Lo querés hacer en horas. Porque los tiempos nuestros, nuestros tiempos de trabajo, nuestros tiempos de desplazamiento son otros. Nosotros sabemos que el ferrocarril es muy fuerte en el área metropolitana por la capacidad que tenemos de hacer entrar y salir del centro de Montevideo miles de personas sin ningún tipo de problema, congestionamientos. Sí, te bajás a 3 cuadras del centro. Sí, sí. Claro, bueno, todos te bajabas. Te bajabas a 3 cuadras. Esperemos que no volvamos a bajar. Todos esos pasajeros se los vamos, no van a ir en su auto. Es decir, realmente para sí, el de país, hecho, Montevideo está fomentando que no se utilice el auto para venir a trabajar. La claro, intendencia, ¿no? Exactamente. Nosotros en eso echamos una muy buena mano. Y el boleto de tren es mucho más barato que el de... ¿Cuánta el gente mueve en esas líneas? Que las conocen sobre todo los montevideanos del oeste. Sí. Para la gente del este de Montevideo, esa línea de tren es casi que inexistente, en el imaginario colectivo, digo, ¿no?
Sí, 33.000 boletos mensuales, más o menos. 33.000 boletos mensuales. Sí. O sea, unos 1.000 boletos por día, 1.000 y poco boletos por día. Sí. Nosotros... Lo más lejos que está llegando el tren de pasajeros hoy es 25 de agosto. A 25 de agosto. Estamos pensando en hacer alguna frecuencia más hacia algún otro lugar. No queremos generar expectativas sobre un ente que ya está muy baqueteado, que después no lo pueda soportar. Sí. Pero estamos haciendo un estudio de negocios donde podamos... con una determinada rentabilidad, llevar pasajeros a Toledo, Sudriers, Pando, para ese lugar. ¿Hoy son rentables esas líneas, las existentes? No. El servicio pasajero no es rentable. No es rentable. En ningún lugar del mundo, ni que lo mire de costado, pata para arriba, pasajero nunca es rentable. Pasajero es rentable cuando uno mira las externalidades que tiene asociados. Es decir, nosotros se transforma rentable cuando 3 millones de personas dejan de entrar en auto en Madrid. Y ingresan el metro, ingresan el tren, ahí pasajeros es rentable. Claro. Nosotros tenemos que estudiar la rentabilidad del servicio de pasajeros a través de las externalidades que genera. Claro, todo lo que lleva y lo que conlleva en realidad, lo que está asociado a todo eso. Esa gente ingresa al centro, ingresa a trabajar. La recolección de residuos no es rentable, pero hay que hacerla y es parte de la calidad de la ciudad. Claro. El servicio de pasajeros es eso. Y bueno, las vías están y el mantenimiento hay que hacerla por la carga, sí. Entonces se utiliza, es un costo ya... asumido y ya se utilizan las vías para transportar pasaje. Fernando, hay muchísimos más temas, pero los centrales, por lo pronto en la charla, eran estos. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda con el ente ferroviario. Obviamente hay mucha expectativa puesta con lo que puede ser UPM y que tal vez pueda ser el quiebre definitivo para recuperar... Sí, es importante para nosotros que nos dejen de ver, que dejen de ver el ferrocarril como un actor aislado. Es decir, el ferrocarril es parte de un todo, hablamos de las externalidades. Es como, a mí me gusta mucho el fútbol, soy hincha de Peñarol. Para por eso nosotros, estás en el ferrocarril. En el ferrocarril, soy el hincha de Peñarol más feliz del mundo. Para nosotros, es como, el ferrocarril es como el volante de marca, ese que nunca hace un gol, pero que el tipo, si el tipo no juega y no juega bien, el equipo no va a ganar. Entonces, nosotros vamos a ver el ferrocarril con los goles que van a hacer los exportadores cuando bajen sus costos de exportación, cuando el país mejore su Producto Bruto Interno, ahí es cuando realmente son los goles que hace el ferrocarril. Ellos salen gritando los goles, pero el ferrocarril sale atrás tirado como Mario Saralí cuando Rubén pasa hacia los goles. Bueno, el ferrocarril es el volante de marca del país que necesitamos que juegue y que juegue bien, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Vamos cerrando por acá la entrevista con el gerente general de AFE, Fernando Valls.